a todo el pueblo de Venezuela, desde acá, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, queremos mantener informado al pueblo venezolano con relación al magnicidio en grado de frustración ocurrido el pasado 4 de agosto. Como han indicado algunos voceros del gobierno bolivariano, el día 4 de agosto en hora de la tarde, mientras se desarrollaba en la Avenida Bolívar de Caracas el 81 aniversario de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana, se produjo un hecho bochornoso y lamentable, donde detonaron unos drones, aeronaves tripuladas a distancia con artefactos explosivos, tratando de quitarle la vida al primer mandatario nacional, a ministros, ministras, al alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, embajadores, agregados militares y el mismo pueblo espectador de este acto. Una vez ocurrido el hecho, se activó la seguridad y se activaron todos los anillos que están establecidos para los eventos presidenciales, donde el tercer anillo de seguridad, dirigido por la Policía Nacional Bolivariana, a razón de que la inteligencia social avistó unas personas sospechosas en la esquina de Curamichate, se logró la detención de dos sicarios terroristas que ven en la pantalla: Argenis Gabriel Valera Ruiz, alias Ingeniero, del grupo Bravo, piloto del dron, y Juan Carlos Monasterio, alias Bon, que coordinaba todas las acciones terroristas, ex Guardia Nacional, y quien tenía orden de captura por estar involucrado en el asalto al fuerte Paramacay el año pasado en el estado Carabobo. También el grupo Alfa, que se encontraba en el Centro Empresarial Ciprese, en una oficina, la oficina número 10B, en el piso 10, donde a través de esa ventana que ven en la pantalla, iniciaron la acción terrorista y iniciaron el vuelo de la aeronave pilotada a distancia. El dron, ustedes pueden ver en la pantalla, una foto tomada por nuestro fotógrafo, el dron con la sustancia explosiva. Y el vehículo Cherokee azul, donde emprendieron la huida una vez que detonó cerca de la tribuna presidencial la sustancia explosiva. Allí podemos ver claramente de las experticias hechas a la tableta localizada en el vehículo negro Chevrolet en la esquina de Curamichate, pudimos extraer estas imágenes que ustedes pueden ver acá de la tabla que operaba el dron del grupo Bravo. Podemos observar que fueron extraídas estas láminas donde se evidencia el anclaje de el dron y la traza de las prácticas que realizaron en Chinácota. Aquí está la experticia hecha por nuestro funcionario y se evidencia en las trazas las prácticas que realizaron en el mes de julio en Chinácota, Colombia, norte de Santander. Y también fueron extraídas estas láminas
de la tableta, donde se ve pues la proyección de la Avenida Bolívar y del anclaje y ubicación geográfica del dron en la esquina de Curamichate. Es importante destacar que estas láminas que se ven en pantalla fueron extraídas de la tableta, que fue incautada como evidencias en la camioneta Chevrolet Negro Orlando, que fue incautada en la esquina de Curamichate. Cabe destacar de que fueron detenidos los integrantes del grupo Bravo, que se encuentran en pantalla, y fueron detenidos en Barinas a las 2 de la mañana. Janine Fabiana Pernía Coronel, alias María, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias Poeta. Fue en la estación policial Mazparro, autopista José Antonio Páez, kilómetro 25, en el estado de Barinas, cuando pretendían huir hacia Colombia. Igualmente a las 4 de la mañana fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana 4 terroristas sicarios en Vilendris, Carolina Benítez Rosales, Yolmer José Escalona Torrealba, Alberto José Bracho Rosques, alias Porto, José Miguel Estrada González, alias Samurito, en la estación policial La Coromoto, autopista José Antonio Páez, kilómetro 163, en el estado Portuguesa. Por supuesto, nosotros queremos presentar un video donde se evidencia, en primer lugar, las investigaciones realizadas por nuestros funcionarios del punto de vista planimétrico de la trayectoria que tenían planificada los terroristas sicarios para que ambos drones de manera simultánea llegaran a la tarima presidencial, y seguidamente el video donde, gracias a los inhibidores que utiliza la Guardia Nacional Presidencial y al descontrolarse el dron del grupo Bravo, explota en el edificio Don Eduardo. Adelante, video. Centro Empresarial Cipreses sale rumbo a la tarima presidencial. Y que debido a los inhibidores con que cuenta la Guardia Nacional Presidencial para estos efectos, evitó que llegara arriba de la tribuna. Grupo Bravo, en la esquina de Curamichate. Pierde control de la aeronave y explota en el piso 1 del edificio Don Eduardo. Allí es donde se activa la inteligencia social y se capturan a esas dos personas. Tenemos varias personas solicitadas de la investigación. Estas personas que aparecen en pantalla, hemos elaborado sendos afiches, más de 50.000 afiches, que estamos distribuyendo en todo el territorio nacional. Personas terroristas, sicarios, y que estamos solicitando también, a través de los mecanismos
establecidos las órdenes de captura internacional. Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, Osman Alexis Delgado Taboski, planificador y financista de esta operación que se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica, Gilmer Alberto Escalona Torrealba, alias Pastor, explosivista, y Gregorio José Yaguas Monje, alias Latino, explosivista, que se encuentran en fuga. También estamos librando orden de captura contra el coronel retirado Osvaldo Valentín García Palomo. También queremos informar que tenemos otros solicitados. Alcira Marina Carrizo de Colmenares. Virginia Antonieta da Silva Pioporta, alias Génesis. Henribert Emmanuel Rivas Viva, alias Morfeo. Elvis Arnaldo Rivas Barrios. David Alexander Beamún Álvarez. Este último fue quien alquiló la oficina en el Centro Empresarial Cipreses. Y estas personas también se encuentran involucradas en el financiamiento, pago de hoteles, de alimentos, estadía de los terroristas acá en la ciudad de Caracas. Se encuentra detenido José Eloy Rivas Díaz, quien es dueño de la empresa Stan Electronics y también facilitó pagos y entrega de material y equipos electrónicos, coordinación de hospedaje, alimentación, traslado de las piezas del dron, inclusive pago de hospedaje y traslado allá a Chinácota, donde estaban haciendo el entrenamiento. Osman Alexis Delgado Taboski, financista principal, dirigió la operación desde Miami y en el día de ayer será incautado un conjunto de propiedades. Será incautado la clínica Elohim en Carabobo, la clínica San Lázaro, también en Carabobo, que se encuentra en 50% de construcción, centro de rehabilitación APS en Cagua, locales comerciales, Fundación Tito Delgado, Finca San Luis, que también fue utilizada para operaciones el año pasado del asalto al Fuerte Paramacay, apartamentos y un conjunto de empresas de maletín para cometer actos terroristas. También, como saben, también la detención del ex diputado a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Requesén Martínez, quien se encuentra involucrado en el magnicidio frustrado y el allanamiento a la inmunidad parlamentaria el día de ayer de Julio Andrés Borges, y el TCJ ha declarado procedente el enjuiciamiento de ambos por homicidio intencional en grado de frustración. Es decir, los detenidos señalan a estas dos personas como también responsables del magnicidio en grado de frustración contra el primer mandatario nacional. Hemos también practicado otras detenciones en el estado Lara, en Barquisimeto, que vamos a estar informando en los próximos días. No se descartan otras detenciones. Se está haciendo allanamientos en todo el territorio nacional. Tenemos más de 25 personas investigadas y continúa la investigación a llegar al fondo. La impunidad ahorca la acción policial y fracasa la gestión penitenciaria. Por eso es que nosotros vamos a ir al fondo para el esclarecimiento de este hecho tan grave contra la patria, contra el pueblo. Nosotros vamos a seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias para seguir garantizando la paz, que será siempre nuestra principal victoria.
Muchas gracias y muy buenas tardes.